Mateo capítulo 7, versículo 7, adelante. Abra su Biblia, gloria al Señor. Todos los que tienen su santa Biblia, lean, van a abrir su Biblia. Oye, y aprenda lo que dice la Biblia, pues aquí predicamos, no aprenden nada. Oye, no se esté riendo, usted mucho se ríe cuando viene a la iglesia. No se esté riendo así. ¿Qué es eso? Usted está en un circo. Usted no es un circo. Esta es la casa de Dios donde se viene con temor y temblor. Amén. La señora es pues que el diablo trabaja, pues. Viene, siempre está riéndose. Siempre está riéndose, ¿no? ¿Por qué me voy a reír? Gloria al Señor. Cristo dice, ¡ay de los que ahora ríen! Por eso que les acontece cosas terribles. Esa mujer que siempre se está riendo ahí, una vez su hijo se suicidó, ya no se ha ido. A mí me parece extraño que una persona que viene acá a la iglesia, donde hay milagros, su hijo se suicide, pero es que viene, pero no agrada a Dios, pues. Siempre está con la boca abierta riéndose. Yo estoy hablando y ya está riéndose ahí. ¿Quién vive? O les he hecho algún chiste. Yo no les he hecho ningún chiste. Yo le he dicho que abra su Biblia en San Mateo capítulo 7. Y se comienza a reír. Gloria al Señor. Nada. Se va a poner un parche acá ya. Un espadragrapo. Ya para que no se ríe. El diablo dice, ríete. No, porque estoy con un espadragrapo acá. Gloria a Jesús. Ya vamos a la palabra de Dios. Por eso que algunos no aprovechan bien la palabra de Dios. La deja caer. Ahí es cuando deja caer la palabra. Y no se le queda acá en su mente. Gloria al Señor. Dice en Mateo que 7, versículo 7. La oración y la regla de oro. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también hacer vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Amén. Levantemos la mano para Dios, oremos. Comienza a decir, gloria, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Padre nuestro, Padre celestial, Dios de los cielos y la tierra, te doy gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, bendice a todos los presentes, los oyentes de la radio. Confirma, Señor, tu palabra que no regrese vacía, mi Dios. En el nombre del Señor Jesús, gloria a Dios, rompe las cadenas, Señor, rompe las ataduras, quémala al diablo. Toda fuerza maligna, sal, demonio, salga. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya, tomen asiento. Hoy día vamos a aprender por qué no se debe orar. Amén. El Señor dice que hay que orar y velar. Gloria al Señor, para que no entres en tentación. La carne es débil, pero más el Espíritu está dispuesto para ayudarnos. Amén. Aleluya. Por ahí estamos bien. Señor, líbrame de la tentación. Y si la tentación viene, dame fuerzas para poder resistir y seguir adelante en el camino de Dios. Esa oración está buena. Gloria al Señor. Aleluya. Aquí donde hemos leído dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamar y se os abrirá. Esa es la promesa del Señor y Él la cumple por ese caso. Gloria al Señor. Pero hay que saber qué cosa se pide y qué cosa no se pide. Gloria al Señor. ¿Está escuchando? Usted pide mal, Dios le puede dar, ¿ya? Pero eso que le va a dar, le va a ir mal. Ayer hubo un problema en Lima, el sábado fue. Me había enterado de ese problema, reuní a todos los problemáticos ahí en la iglesia para hablar, gloria al Señor, porque el día de ayer era la cena, ya no tenía tiempo, y se reunieron allí, gloria al Señor, como 6 personas. Tenemos iglesia allá en Bella, en Salvador, y allá se hacen cultos, y allá había sido el problema. Gloria al Señor, que envíe bien. ¿Qué problema había? Que una hermana que se le había dado la oportunidad porque había estado expulsada de la iglesia,
Gloria al Señor, durante 15 años había estado expulsada. Pero como ella sigue llegando a la iglesia, gloria al Señor, y después se me acerca un día y me dice, pastor, gloria al Señor, yo tenía un tumor acá en mi estómago y sí se le veía que estaba así, pues. Y Dios me ha sanado, gloria al Señor. Y luego me dice, gloria al Señor, yo quiero que me dé una oportunidad para pasar mi cena. Yo quiero pasar cena, yo estoy viniendo. Gloria al Señor. Y le acepté, pero le dije, mire, usted va a volver como miembro, pero usted no va a hablar nada aquí en la casa de Dios. Y se va a portar bien. Gloria al Señor. Usted no va a llegar a ser ni colaboradora, nada. Gloria al Señor. Y como yo sé, pues más o menos cómo funciona, porque antes se le decía, era soltera y tentaba a los hermanos, lo tentaba uno, lo tentaba al otro, le decía, le disciplinaba, salió embarazada y seguía con el mismo problema, por eso se le expulsó de la iglesia. Gloria a Jesús, se le expulsa de la iglesia y ya sabe a quién lo atrapa, a mi cuñado. Aleluya, ¿quién vive? Donde a mi cuñado también queda disciplinado por ese motivo. Gloria a Jesús. Pero con mi cuñado estaba expulsado, bueno, a los tiempos volvió nuevamente como miembro. ¿Quién vive? Ya, entonces, ¿qué pasó? Y se han casado. Y no era la voluntad de Dios que se casen. Se han casado y como está casada, bueno, ojalá pues que ya no esté perturbando, porque ya está casada. Gloria al Señor. Y se le da la oportunidad. Y últimamente hay una queja. Que en el culto ahí envía el Salvador a una hermana que es miembro, pero que está colaborando ahí alguna cosa, limpiando el piso, agarrando los poseídos, gloria al Señor. Y esta persona ha comenzado a molestarle, a mandarla, que hace esto, que hace para acá, que va a andar para allá, que ándate al baño, que sal del baño para allá, ándate allá. Y la hermana ya estaba perturbada, gloria al Señor. No ha sido una sola vez, no, varias veces. Y después le ha jalado del pelo. Gloria a Jesús. Le ha jalado del pelo. Y gloria al Señor. Y ahí habían hermanas que han estado viendo. Gloria a Jesús. No han dicho nada, pero después yo me llego a enterar por casualidad. Entonces, todas esas personas vienen el día sábado allí. Se reunieron para confirmar que era así y así era. La hermana llorando ahí. ¿Y por qué no avisas al pastor? No es que yo le dije al diácono. El diácono, ¿por qué no has hablado al pastor de eso? No, que yo le dije acá al diácono dirigente. ¿Acaso el diácono dirigente es su pastor? ¡Gloria a Jesús! Y el diácono dirigente allí orando, orando. Allí no hay que orar, sino allí hay que actuar ya. ¿Quién vive? Y como el problema seguía, recién yo me enteré de lo que estaba aconteciendo ahí. ¡Gloria a Jesús! ¿Quién vive? A su nombre. ¡Gloria al Señor! Entonces queda nuevamente esa persona ya fuera de comunión, ahora sí ya para siempre. Gloria al Señor. La palabra de Dios dice que al necio, aunque lo majes en un pisón de trigo, no se va a apartar de su necedad. Eso sépalo usted. O la palabra de Dios miente. La palabra de Dios no miente, está en la palabra de Dios. Que al necio, aunque lo majes en un pisón de trigo, no se va a apartar de su necedad. Gloria a Jesús y a su nombre. Ya, pero ¿por qué tomo este tema de la oración? Porque la hermana se puso a llorar, dice, pastor, yo antes, yo sabía que ella estaba expulsada y yo oraba por ella, y oraba, Señor, dale la oportunidad a esta hermana para que nuevamente pase cena, para que siga en comunión. Y después la ve que está en comunión, claro, al comienzo se gozó, qué maravilla, Dios me escuchó, porque sí la escuchó, pues, sí la escuchó. Por eso usted tenga cuidado por quién ora. Por eso que la Biblia nos dice por quién debemos de orar y por quién no debemos de orar. Si usted no sabe, hoy día va a aprender. Ya su nombre. Había orado por la expulsada y Dios le escuchó su oración. Por eso que yo sentí levantarle la disciplina. Si yo no puedo levantar la disciplina, pero yo sentí levantarle. Claro, le advertí. Pero esa advertencia se le echó a la espalda. Hizo peor todavía. Le jalaba el pelo a la hermana. Y las otras semanas estaban mirando ahí. Aleluya, ¿quién vive? Y no decían nada, que pobrecita, que por acá. En las cosas de Dios no hay esa palabra de pobrecita, olvídese.
Si usted está con pobrecita, que pobrecito, que le va a disciplinar el pastor, usted se va con esa persona al infierno. ¿Ya su nombre? En la Biblia no hay pobrecito, pobrecita. Sepa usted eso. Si en la Biblia habría pobrecito, que pobrecita, bueno, yo digo lo que la Biblia dice, pero si en la Biblia no dice eso, en la Biblia dice, si no os arrepentís, pereceréis. Eso es lo que yo hablo. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Había estado orando y Dios le escuchó su oración. Volvió a ser miembro, pero mire lo que le hace. Un poquito más y la saca del camino de Dios, porque ya estaba pensando en retirarse de la iglesia, porque ya la tenía cansada. Le jalaba el pelo, pasaba por su lado y le jalaba el pelo. Gloria al Señor. ¿Quién vive? ¿Se da cuenta? Por eso que no se debe de orar por una persona que esté en disciplina. Que Dios te va a escuchar, sí te va a escuchar, sí te va a escuchar, pero eso que te va a escuchar te va a traer problemas. Por eso que no debemos de ser más buenos que Dios. Si Dios dice una cosa, ahí nomás se quedó. Gloria a Jesús. Aquí dice el Señor, pedí y se os dará, busca y hallaré, llamar y se os abrirá. Es una promesa del Señor. Todo el que está en comunión de Dios pide algo y Dios le da. ¿Quién vive? A su nombre. Mateo capítulo 6, aleluya. Versículo 9. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esa debe ser la oración que tenemos. Gloria al Señor. Hágase tu voluntad, así en el cielo como también en la tierra. Si es la voluntad de Dios que le levante, que le levante. Pero yo no puedo estar pidiendo por esa persona que sé que está disciplinada. Lo que puedo decir, Señor, todo el que tú quieras salvarlo, sálvalo. Si es una persona que no ha cometido pecado de muerte, por esa persona sí puedo mencionar su nombre. Pero si sé que es una persona que está expulsada, es porque ha cometido pecado de muerte. Y si yo sigo orando por esa persona, que estoy diciendo, Señor, tu siervo ha hecho una cosa injusta. Y ese siervo no soy yo, sino el Señor. Aleluya, ¿quién vive? ¿Se da cuenta, no? Ha hecho una cosa injusta, levántala. Claro, la levanta. La levantó, pues. Pero mire, ¿para qué la levantó? ¿Quién vive? El profeta de Judá, ¿por quién oró? Porque estiró la mano a él. Cuando Dios le había mandado a que lo amoneste. Le estira la mano y Dios le manda el juicio al profeta, al rey Jeroboam. Gloria al Señor, y se queda la mano tullida, seca. Y el impío, el desobediente le dice, ora, siervo de Dios, a Jehová, para que me restaure mi mano. Ahí no tenía que haber orado, nada. Le oró, ese juicio de quién, de parte de Dios. Él le oró para que le quite ese juicio y se lo quitó, el hombre se sanó. Y de allí viene el problema, y de allí él murió antes de creerte al lugar donde tenía que entrar. Porque yo le había dicho, vas por allí, lo amonestas, esta señal vas a tener allí. Después te regresas por otro camino y en ese lugar no comerás ni beberás. ¿Quién vive? Él trataba de cumplir eso. Pero por verle orado al rey Jeroboam, que estaba en idolatría, había un muchacho allí y en ese muchacho estaba el diablo. Y él estaba mirando todo. Si él no le ora, no pasa nada. Porque él agarraba y se iba y no se enteraban qué cosa le había hecho Dios a ese profeta. Se entera cuando le ora, se sana. Te voy a regalar algo en mi casa, te voy a dar algo para ti, te voy a dar de comer y de beber. Gloria al Señor. Y el insensato le dice, así ha dicho Jehová, no comas ni bebas en ese lugar y regrésate por otro camino y no te voy a obedecer nada. Pero si ya le habías orado, ya se había sanado el otro. Le dijo esa palabra, el muchacho, el hijo de un profeta viejo, se fue donde su papá y le dijo, así, así, así ha pasado en tal lugar. ¿Por dónde se fue? Por ahí, enséñamela. No. Va y lo engaña y ahí lo tumbó. ¿Quién vive? Si él no le ora, el otro se queda con su mano tullida y no le ofrece nada y él se va tranquilo.
obedeciendo a Dios y él llega tranquilo a su casa. Gloria a Jesús. Él no llegó a su casa, sino lo mató el león en el camino. ¿Quién vive? Y para ahora, ¿quién es ese león? El diablo. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Ya su nombre? Por eso no hay que orar por orar. Aquí dice, aleluya, gloria a Jesús. Dice, vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también como en la tierra. ¿Quién vive? Hágase tu voluntad. Si es tu voluntad, entonces hazlo. Si la persona ora así, bueno, no es mi voluntad. Que el problema está que no decimos eso. El Señor Jesucristo también oró algo que no debía de orar, porque él sabía que no tenía que orar eso. Pero ahora su Biblia, Mateo 22, aleluya. 22, no, 26. Mateo capítulo 26, versículo, gloria al Señor. 39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Aleluya, ¿quién vive? Ahí está diciendo, venga tu reino, pero haz tu voluntad y no la mía. Él sentía lo que iba a padecer, porque él padeció el sufrimiento, el castigo más horrible que puede sentir un hombre. Gloria al Señor, por nuestros pecados, por los míos, por los suyos. Y sin embargo, así somos medio desagradecidos de parte de Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Él sentía el dolor que iba a sufrir. Él sabía. Él era humano, así como usted y yo. Aleluya. Y él orando dijo, gloria a Jesús. Aleluya. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hágase su voluntad. Señor, el sufrimiento que voy a tener me espanta. Es terrible. Si tú puedes hacer algo para librarme y que no sea pecado, líbrame. Pero no se haga lo que yo quiero, sino hágase lo que tú quieres. Y ahí se cumple lo que dice Mateo capítulo 6. Gloria al Señor. Hágase su voluntad en el cielo así como en la tierra. Eso es lo que tenemos que aprender a orar nosotros. Hágase su voluntad. Usted puede orar por una persona cuando sabe que esa persona primeramente no es creyente, no es cristiano. Ahí usted puede orar para que se convierta al evangelio. Pero cuando usted conoce que esa persona ya conoce a Dios y está disciplinado o está en malos caminos, entonces ahí es donde usted debe decir: yo te pido, Señor, que se haga tu voluntad, pero no la mía. ¿Quién vive? La hermana no decía, hágase su voluntad ni la mía. Ella oraba, Señor, dale la oportunidad, Señor, a la hermana, que, gloria al Señor, que entre en comunión. Y Dios le escuchó, porque el Señor dice, pedir y se os dará, buscar y hallaré, llamar y se os abrirá. ¿Quién vive? A su nombre. En la vida tenemos muchos ejemplos. Vamos a ver uno. ¿A dónde? Ahora subir en el libro de Éxodo. Bendito sea el Señor. ¿Quién vive? Éxodo capítulo 32. Y siempre acuérdese que usted no puede ser más bueno que Dios, ¿ya? ¿O podemos ser más bueno que Dios? El Señor Jesús dice, en la tierra no hay ninguno bueno. Eso yo lo tengo bien grabado. En la tierra no hay ninguno bueno. Pero porque no hay ninguno bueno, tampoco voy a hacer lo malo. Pero bueno, bueno no hay. Bueno nuestro Dios que está en los cielos, dice el Señor. Amén. Si alguno se cree bueno, es cosa de cada uno. Pero bueno no habemos en la tierra. Aleluya. ¿Quién vive? Bueno carnalmente de repente, pero espiritualmente no. ¿Ya encontraron? Versículo 7 adelante dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. ¿Qué pasó con el pueblo que sacó de Egipto? Se había corrompido, se había hecho un becerro de oro. Cuando Moisés estaba con Jehová recibiendo las tablas de la ley,
Y desde allí Dios le mira al pueblo que se había hecho un becerro. Le había pedido a Aarón que le haga un becerro porque ya Moisés ya no regresaba, ya no lo veían ya. Y su Dios no era el Dios del cielo y de la tierra, sino era Moisés. Como no le veían a Moisés, vamos a hacernos un Dios. Gloria a Jesús. De repente usted se muere, el pastor Córdoba, el pastor Córdoba se va por ahí un tiempo. Ya, ¿dónde estará el pastor Córdoba? Vamos a hacernos un Dios, un ídolo. ¿Quién vive? No haga así, siempre usted ponga la mirada en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Acostúmbrese usted, cuando hable de Dios, diga el Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Ya? Entonces esa palabra siempre le va a tener en su mente, en su corazón. Y va a enseñar a otros que usted no predica cualquier Dios, sino el Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Quién vive? Hable así. Hoy día un hermano me dice, contento pastor, me han llevado por allá en tremendo milagro, dice. La persona así enferma que no podía ser curada por nada, vinieron. Y antes de que llegue, el hombre tuvo una experiencia. Estaba con los ojos cerrados y sintió que alguien le puso una mano acá, en su cintura, y del dolor desapareció. Antes que el predicador, cuando llega, le dice, bueno, he tenido esta experiencia. Entonces le predicó, le hizo una oración para confirmar, párese, tóquese, ya no tenía nada, sano y curado. Gloria a Jesús. Aleluya. Vengo a predicarle, eso lo ha hecho el Señor. Aleluya. Eso lo ha hecho el Señor. ¿Estará bien eso? ¿Cuál Señor? El Señor Pascual. O el Señor Abelino. Porque a la gente le llaman el Señor, a todos. El mundo no sabe qué cosa es Señor. Señor le dice, pues, le gusta que le digan Señor. Lo ha hecho Dios, el que hizo los cielos y la tierra. Así se habla. Yo le dije, ¿por qué no le dijiste el Dios que hizo los cielos y la tierra? Él te ha sanado. Para que lo conozca, pues. Le dice el Señor, él, ¿qué Señor será? Gloria a Jesús. Aleluya, puede creer que es el Señor de los milagros o el Señor cautivo, no sé qué, porque eso le llaman señores o no. A ese le llaman el Señor, pues. Se le habla el Dios que hizo los cielos y la tierra, los mares y todo lo que vemos. Él te ha sanado. El que hace morir, el que hace vivir, el que un día te va a llamar a juicio, Él te ha sanado. Así se predica, ¿ya? ¿Podrá hablar así? ¿Quién vive? Ahí sí está feo, dicen. Así sí hablo, pues así hablo yo. Y usted está desobedeciendo lo que dice la Biblia, que aprenda usted, imite la fe de su pastor. Gloria a Jesús, imita la fe de tu pastor. Primero es Dios y después las demás cosas. Ya su nombre. El pueblo de Israel se corrompió. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Ojalá no me diga el Señor, tu pueblo que sacaste en el Perú se ha corrompido. No se corrompa, para nunca escuchar esta voz, porque esta voz así no está tan buena. Moisés era un hombre obediente, siervo de Dios, pero el pueblo se le había corrompido, porque no lo había visto varios días. ¿Quién vive? Versículo 8. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Aleluya, ¿está escuchando? Lógico que el Señor, pues, es grande misericordia, pero también es ira. Miren, gloria al Señor. Los ídolos no lo han sacado al pueblo de Israel, pero ellos de ahí comienzan a orar. Estos son tus dioses que te sacaron en la tierra de Egipto. Gloria a Jesús, enseñándole pecado a la gente. Gloria al Señor, la Biblia dice, el justo sirve de guía a su prójimo, más el camino de los impíos les hace errar. Ahí está el camino de los impíos, haciéndole errar al pueblo de Israel. Aleluya, ¿quién vive? Versículo 9. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Gloria a Jesús. Eso es lo que le dijo el Señor.
Moisés tenía que decir, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Moisés no le dijo así. No le dijo así. Seguimos en el versículo 10 adelante. O versículo 11. Entonces Moisés oró. Ahí está. ¿Cuántos oran aquí? Levante la mano. Sepa orar, ¿eh? Entonces Moisés oró. Aleluya. En presencia de Jehová su Dios. Y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con gran mano fuerte? ¿Por qué has de hablar a los, por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Así comienza ahora Moisés. Le está intercediendo. Así como esta hermana, Señor, ¿por qué ha venido la ira contra esta hermana? Está expulsada, dale la oportunidad, Señor, que se vuelva a Dios. Y Dios le escuchó. Y acá también Moisés está orando así. Dios le está diciendo que lo va a raer y que le va a dar un pueblo de él. Aleluya, que vive. Posiblemente Moisés iba a entrar a la tierra prometida y iba a tener sus hijos y de esos hijos se iba a hacer un pueblo descendiente de Moisés. Gloria a Jesús. Y estos los iba a raer. Él está ofreciendo que le va a dar un pueblo. ¿Quién vive? Y sigue orando. Acuérdate, Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Gloria al Señor. Eso es lo que está orando este Moisés. Gloria a Jesús. Cuando ya Dios le había dicho que lo va a raer porque han pecado y le está prometiendo un nuevo pueblo. Él está prometiendo y lo que Dios promete lo hace. ¿Quién vive? Ya en el versículo 14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Gloria a Jesús. Ya no les hizo el daño. ¿Por qué? Dios dice que lo va a raer por motivo del pecado. Moisés intercedió por ese pueblo y Dios le escuchó y ya no lo va a raer. Qué maravilla, ¿no? ¿Pero qué pasó? ¿Le fue bien a Moisés con ese pueblo por cual él intercedió? No, abra su Biblia ahora en el libro de Números. Aleluya, ¿quién vive? Justamente Moisés no entra a la tierra prometida por causa del pueblo de Israel. Ya su nombre. Gloria al Señor. Números capítulo 20, versículo 1, 2 y 3. Dice así. El agua de la roca. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Y allí murió María y allí fue sepultada. Ya su nombre. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. ¿Contra quién se juntaron? Contra Moisés y Aarón. ¿Contra quién se juntó esta hermana que le había orado para que vuelva? Contra la misma hermana. Ahí hay varias hermanas que a varias hermanas le hubiera dicho lo mismo. No, a la misma hermana. Acá ellos, ¿contra quién se levantaron? Contra Moisés, con el que había intercedido para que no los destruyan. ¿Se da cuenta por qué no se debe orar por alguien que Dios dice que está mal? ¿Quién vive? Porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¡Gloria a Jesús! Eso hablaba el pueblo. Y querían apedrearlo. Aleluya. Versículo 9. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová
como él le mandó. Dios le había dicho que tome la vara y toque la roca. No le había dicho que la golpee. La llega a golpear porque estaba que el pueblo que le abuchaba, el pueblo hablaba mal de él. Y él, el enojo en la carne, agarra y golpea la piedra. ¿Quién vive? Y dice, entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y le dijo, oíd ahora rebeldes. ¿Qué cosa eran? Rebeldes. Ahí le está hablando Moisés. Oíd ahora rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña. La golpeó. Ahí está el problema. La golpeó. Dios no le había dicho que la golpee. Dios le había dicho que la toque. Una cosa es tocar y otra cosa es golpear. ¿Quién vive? Gloria al Señor. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Gloria a Jesús y a su nombre. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel contra Jehová, y él se santificó en ellos. Gloria a Jesús. Aleluya. ¿Quién vive? Entonces, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí. ¿Qué cosa no creyeron? Que toque la roca, no la golpee. Que la toque. Que sea manso y humilde. Y siempre Dios había dado testimonio que Moisés era mansito y que era humilde. Aquí ya no fue mansito y humilde porque el pueblo lo comenzó a vituperar, lo comenzó a decir, ¿por qué nos ha sacado de Egipto? Gloria al Señor, comienza a levantarse contra Moisés y Moisés dice, rebeldes, rebeldes le dice, gloria a Jesús, y golpea la peña, no la toca porque Dios no le había dicho que la golpee, Dios le había dicho que la toque. Al tocarla, el agua salía y lo santificaba a Dios. Gloria al Señor. Entonces Moisés, por el enojo del pueblo que le abuchaba, agarra y golpea con enojo. Y por esa causa Dios le dice aquí que no va a ingresar a la tierra prometida. Moisés ingresó a la tierra prometida, no ingresó. No ingresó. Murió. Dios le permitió solamente verla, mirarla. Pero no le permitió entrar. ¿Por qué? Por esta causa. Los rebeldes que él había orado para que Dios no lo destruya. Y Dios no lo destruyó. Mire, ahora se le rebelan y lo hacen pecar al hombre de Dios. Gloria a Jesús. Y a su nombre. ¿Se da cuenta por qué no se debe llorar por los que Dios dice que no se ore? Dios dice que hay pecado porque no se ore, ¿o no? Ay, abra su Biblia. ¿A dónde? En Primera de Juan. Lean la Biblia y hagan lo que la Biblia dice. Algunos no leen la Biblia, por eso que el diablo los engaña. Ya encontraron Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13 al, aleluya, 16. Dice así. El conocimiento de la vida eterna está como su título. ¿Usted quiere la vida eterna? Sí. Para que tenga vida eterna, usted tiene que tener conocimiento de las cosas de Dios. La palabra de Dios dice, no seas como el burro, como el caballo, sin entendimiento. Aleluya. Para que usted se salve, tiene que tener entendimiento y tratar de hacer lo que Dios dice en su palabra. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre de Jesús, en el nombre del Hijo de Dios. Amén. Aquí nos habla bien claro que Jesús es el Hijo de Dios. Y así hablamos porque hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y estos tres son un solo Dios. ¿Quién vive? A su nombre.
Estas cosas os he escrito, aleluya, a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. El cristiano pues llega a la oración de Dios, pero tiene que tener cuidado qué cosa pide, pues. Su oración llega, ¿ya? Y si usted pide mal, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer, ahí está el problema, pues. Por eso, para que usted no pida mal, usted sepa. Por eso, cuando hay aquí un disciplinado, ¿qué le decimos? Tal persona está en disciplina, tal persona está expulsada, para que usted ya no ore por esa persona. ¿Quiere usted que esa persona, de repente Dios tenga misericordia? Señor, te pido por todos los hombres que están lejos de ti, para que tú hagas tu voluntad y los hables. ¿Me entiende? Pero no mencionar uno que sabe que está en disciplina, que está expulsado, ya no, ¿para qué? Lo está tentando a Dios, como el pueblo de Moisés. ¿Quién vive? A su nombre. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Gloria al Señor. Pedir y se os dará, buscar y hallaré, llamar y se os abrirá. Ya su nombre. Versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabremos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Aleluya. Sabremos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Gloria al Señor. Versículo 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿Está escuchando? Hay pecado de muerte por lo cual yo digo que no se pida por esa persona que ha cometido pecado de muerte. Ya su nombre. Ahí está el problema. Para esto tenemos que tener sabiduría de Dios para saber cuál es esa persona que está en pecado de muerte. Y ni siquiera acercársele, porque Pablo dice, con alguno que se llame hermano y sea así, 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 con ese no te juntes ni aún comas. ¿Quién vive? Y luego dice, no digo con los pecadores de este mundo, en tal caso tendríamos que salir del mundo. No, con alguno que llamándose hermano, con ese, hace cosas que no hace un cristiano, que no está conforme a la palabra de Dios, que hace problemas, con ese no te juntes, ni aún comáis con él. ¿Quién vive? A su nombre. También dice, el que no trae la doctrina de Cristo no lo recibas en casa. ¿Dice así o no? Para que usted se libre, pues. Y tampoco se está orando, Señor, ese no tiene la doctrina de Cristo, pero tráigelo a ti. ¿Para qué? Para que después me cause problemas. Eso es lo que hizo la hermana. Señor, dale la oportunidad a la hermana. Y eso me contó, pastor, yo he orado por ella, he ayunado también, y Dios le escuchó. Qué maravilla. Aleluya. ¿Quién vive? Moisés oró por el pueblo rebelde y Dios le escuchó. De que le escucha, le escucha. Gloria a Jesús. Pero hay que saber cómo se ora. Hay que saber. Gloria al Señor. Israel le dijo a Samuel, gloria al Señor, levántanos un rey para que nos dirija, porque tú ya estás viejo, tus hijos no andan en el camino de Dios rectamente, entonces queremos tener un rey así como las demás naciones. Y Samuel, como era siervo de Dios, él oró a Dios y Dios le dijo, haz como ellos han dicho, hazles, porque ellos no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. ¿Está escuchándonos? Samuel está ya viejo, ya se va a morir, los hijos andan mal, ellos están desechándolo ya. Tú ya te vas a morir, queremos un rey que nos dirija. ¿Y por qué no le pidieron a Dios que les mande un siervo de Dios? Que sea como Samuel. Aleluya, de repente no eran los hijos de Samuel, pero el otro del pueblo de Israel los podía dirigir, no como rey, sino como los dirigía Samuel, como un profeta de Dios. ¿Quién vive?
Lo que te ha pedido Israel, hazles. Porque ellos no te han desechado a ti. A mí me han desechado. Y diles que el rey que ellos han pedido le va a hacer esto, esto, esto y eso. Y no se quejen. ¿Quién vive? ¿Se da cuenta? O sea, pides mal, te lo puede dar el Señor porque usted está en comunión con Dios. ¿Ya? Pero por eso tiene que saber pedir. Por eso el Señor dice, cuando ores, di, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre, venga a nosotros su reino, hágase su voluntad, así en el cielo como en la... Hágase su voluntad y a su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. Aleluya. Y aquí la palabra de Dios dice que hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Yo no digo que se pida. Hay pecado de muerte. Gloria al Señor. Judas. El libro de Judas. A ver, vamos a ver. No de Judas el Iscariote, no, Iscariote está muerto, era Judas otro. También está muerto, pero está salvo. Gloria a Jesús. Aleluya a su nombre. El libro de Judas tiene un solo capítulo. Gloria al Señor. Vamos a ver. Gloria a Jesús. Y a su nombre. Gloria al Señor. Ya, en el versículo 20 dice. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Amén. Orando en el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Amén. Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se llama el Señor? Jesucristo, amén. ¿Para qué? Para vida eterna. 22. Algunos que dudan, convencerlos. Algunos tienen duda, pero ¿cómo será que me han dicho por allá? Usted allí puede convencerlo, puede hablarle, puede explicarle, y esa persona puede entrar en razonamiento, porque a veces, como hay tanta maldad en la tierra, que ya la gente duda, tanto creyente que da mal testimonio, entonces la gente eso ve y ya no quiere creer en el Evangelio. Pero usted le explica, no todas las iglesias son así. La Biblia dice que el que quiere pecar puede pecar, y el que quiere ser salvo tiene que arrepentirse. Usted quiere ser salvo, usted no está mirando a los demás, usted mire la palabra de Dios y sálvese. Así todo el mundo se pierde, usted sálvese. Si usted ha visto algo malo, porque esa persona que hace lo malo no querrá salvarse. Pero porque no se quiere salvar a esa persona, usted tampoco va a dejar de salvarse. Usted puede salvarse si es que usted quiere. Y si usted no quiere, ya pues, gloria a Jesús, es que Dios te deja libre de albedrío. Al menos yo eso hablo. Cuando hay personas así, porque hay personas que preguntan, se le explica. Es lo que dice aquí la palabra de Dios. A algunos que dudan, convencelos. A otros salvar arrebatándolo del fuego. Tiene oportunidad, usted lo puede salvar arrebatándolo del fuego. Seguimos. Y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún su ropa contaminada por su carne. Esos son los que blasfeman, que ya no tienen esperanza y ni para qué pedir más. Gloria al Señor. Y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Yo siempre a veces le hablo que el que está con Dios, hasta su ropa está llena de Dios, ¿o no? Y el que está con el diablo, hasta su ropa está con el diablo. El que está con el diablo te da un caramelo sin que te haga brujería. Ya te metió la brujería solamente tocando ese caramelo. Es el que está con el diablo. Y el que está con Dios, hasta su ropa está contaminada de Dios. El Señor Jesucristo, cuando había una mujer con flujo de sangre, dijo, si tan solamente tocar el manto del Señor, yo quedo salva. Y lo tocó y quedó salva. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Entonces, hay que tener cuidado. Aquí habla que tenga cuidado hasta con su ropa contaminada. ¿Contaminada de qué? Del pecado. Gloria al Señor. Otro pasaje que yo trato de obedecer, de repente a usted no le gusta, pero ¿qué vamos a hacer? ¿La palabra de Dios es para obedecerla o para decir pobrecito el hermano? Ah, ya, acá mira,
Primero Timoteo 5, capítulo 5, ya su nombre, versículo 20. A ver, ¿quién puede leer ahí? ¿Por qué le hablo yo lo que pasa? Porque la Biblia dice, pues, dilo delante de todos para que los demás también teman. ¿Ya encontraron? ¿Qué dice? Aleluya. A ver, alguien se levante y lo leo ahí sentado, aunque sea, pero léalo con voz de trompeta para que escuchen los oyentes también. Los oyentes dicen, oye, ahí no hay nadie que pueda leer la Biblia. Hoy acá hay más de 1500 personas oyentes. Gloria a Jesús. Aleluya, pero estoy mirando y no hay ningún sabio. Así dijo el Señor, que miró desde los cielos hacia la tierra, los hijos de los hombres, a ver si habían entendido, no encontró ninguno. Aleluya. Ah, en el versículo 20. Aleluya. Ajá. ¿Te das cuenta? Dice así o no. Versículo 19 dice, no reprendas al anciano. Si algún anciano comete algún pecado por testimonio de dos o tres personas, hay que juzgar el caso. Por un anciano, ¿eh? Gloria al Señor. Hay ancianos en la fe y ancianos en la carne también. Gloria a Jesús. Ya, entonces aquí en el versículo 20 dice, a los que persisten en pecar, ¿qué cosa? Repréndelos delante de ¿qué? De todos. Repréndelos delante de todos para que los demás también teman. ¿Quién vive? Ya, eso trato de hacer acá. Que me critiquen, que me digan que por aquí, que el pastor Córdoba no tiene amor. Eso es el diablo. Nada. Si no tuviéramos amor, no te dijera la verdad. Gloria a Jesús. Ya, ahora Tito. Tito. Aleluya, ¿quién vive? Ahora va a entender usted por qué esa persona que estaba disciplinada, sigue disciplinada. Gloria al Señor. Yo no quisiera disciplinar a nadie. El libro de Tito, capítulo 3, van a leer, van buscando, versículo 11. Gloria al Señor, ya su nombre. ¿Ya encontraron? Dice así, hoy, pero no lo encuentro. Gloria al Señor. Al hombre que cause división, está bien. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Amén. Al hombre que cause divisiones después de una y de otra amonestación. Una amonestación, no hagas eso, lo vuelve a hacer. Otra amonestación, no hagas eso, lo vuelve a hacer. Aleluya. ¿Qué hice? Deséchalo, es lo que hacemos acá. Cuando dice deséchalo, no es sacarlo del local, no. Algunos quedan disciplinados, pastor, ¿y puedo seguir viniendo? Claro que puede seguir viniendo todas las veces que usted quiera. Gloria al Señor, pero miembro no, ya no es. Miembro ya no está amonestado, se le vuelve a amonestar y sigue igualito. Deséchalo, dice la palabra de Dios. ¿Haremos lo que la palabra de Dios dice o lo que usted piensa? Ah. Ahí está el problema, pues. ¿Quién vive? Sabiendo, dice el apóstol Pablo, que el tal se ha pervertido. Cuando la persona se pervierte, ya no. Aunque al necio lo majes con un pisón de trigo, no se apartará de su necedad. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Está condenado ya por su propio juicio, por su propio pecado. Aleluya. Y los que estamos en pie, que dice la palabra de Dios, el que esté firme, mire, que no caiga. Amén. El que esté firme, mire, que no caiga. Aleluya. Hay que tener misericordia por los que caen. Pero no se ponga a orar por el que sabe que ya está expulsado de la iglesia. No se ponga a orar. Aquí hay hermanos que han tenido problemas con hermanos que han sido disciplinados y le han dado trabajo. Y después han venido algunos a quejarse acá. ¿Para qué le das trabajo a uno que está disciplinado? ¿Por gusto no está disciplinado? Gloria al Señor, ¿quién vive? El problema es que el que está disciplinado, pues se va a buscar allá a los hermanos, algunos, y como lo ve el hermano, otros dicen, pobrecito. Después vienen llorando por acá.
Yo no te voy a decir pobrecito, ¿no? Te meto la palabra de Dios ahí lo que dice. O sea, es como el burro, como el caballo. Esa persona está disciplinada. Yo lo he hablado y usted le ha dado trabajo. Ya pues, las consecuencias ahí las tiene. Gloria a Jesús. Aleluya. La palabra de Dios que dice, al impío le das ayuda. ¿Dice así o no? Al impío le das ayuda y llamas a los que aborrecen a Jehová. Por eso ha salido enojo contra ti. Porque tú le das ayuda al impío. Lo que yo te bendigo, tú se lo das al impío. Pues ya tengo mi suero. Van a orar por mi suero ya. Me debe estar escuchando. Ha prestado su fumigadora, no sé, a su sobrino. Pero su sobrino es impío, pues. Él no sabe de diezmo, no sabe de ofrenda. Hasta de repente habla mal de esas cosas. Aleluya, ¿quién vive? A su nombre. A uno de ellos le vino la muerte. ¿Por qué le vino la muerte? Porque habló mal del pastor Córdoba, habló mal de la iglesia Pentecostal de la Cosecha y comenzó a envenenarlos a ellos mismos, a los hermanos que son creyentes. De la noche a la mañana se murió, sin estar enfermo. Era joven, tendría unos 22 años, pero hablaba mal. Ni me conoce nada, porque yo tampoco le conocí. Y hablaba mal, y llamaba a los hermanos por teléfono, y buscaba los teléfonos mal para hablarle mal de mí. De repente, pero también buscaba a los hermanos para que le consigan un trabajo, que quería que le consigan un trabajo. Entonces uno de los miembros se enteró que hablaba mal de mí, de la iglesia, dijo, no, este no le consigo nada, ya le iba a conseguir, este no le consigo nada. ¿Quién vive? Vivía con su hermana allá en Lima, amaneció medio adolorido, le dice, ¿sabes qué? Prepárame un jugo de papaya para poderme levantar y a buscar trabajo. La hermana se fue al mercado a preparar el jugo para comprar la papaya y preparar el jugo, le preparó y le habló por su nombre, levántate, ya está el jugo, nada. Le tocó la puerta, nada. Abrió la puerta, el hombre estaba muerto. ¿Quién vive? Y verás la recompensa de los impíos, dice la palabra de Dios. Ahí está la recompensa. Bueno, fuera que se muere y se salve, no hay problema. Ese se muere y se va al mismo infierno en ese mismo instante. Gloria a Jesús y a su nombre. Ya, mi suegro prestó su ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Fumigadora. Ya la presta, se la devuelven, va a utilizarla, ya no funciona. La manda a arreglar, paga para que se la arreglen, la lleva para... No funciona otra vez. Gloria a Jesús. ¿Pero para qué presta? ¿Para qué presta? Al impío le das ayuda, llamas a los que aborrecen a Jehová, por eso ha salido ira contra ti, dice la palabra de Dios. Gloria al Señor. Por aquí hay una hermana, no sé si estará por aquí, debe estar, creo que pertenece al coro. Prestó su gallo a su hermana, creo incrédula. Al siguiente día, el gallo muerto. Acá está tu gallo, se ha muerto. Muerto el gallo. Prestó su gallo para que pise las gallinas y produzcan huevos. No sé si pisaría o no pisaría, pero el hecho que el gallo al siguiente día muerto. ¿Al impío le das ayuda? Usted tiene las cosas, esas cosas que usted tiene, sea poco, sea mucho, se lo ha dado Dios. Y Dios le puede dar mucho más, pero sea celoso con las cosas de Dios. Y a su nombre, a su nombre. Ya tenga cuidado, hay que saber andar como cristiano. Gloria a Jesús. Hay que tener cuidado con el diablo, porque el diablo es diablo. Si supiera lo que usted está haciendo, lo que está haciendo el diablo ahora. ¿Qué ha pasado ahí en Bamamarca? Una cosa terrible, no se va a asustar, ¿eh? Aleluya, una cosa terrible. ¿Qué ha pasado? Gloria al Señor. Una mujer tenía a su marido y ese marido tenía a su hijo de unos 6 años aproximadamente, porque así muchacho. Su esposo se va a trabajar al campo y ella agarra y le corta el cuello a su entenado. Bueno, fuera que le hubiera cortado el cuello nada más, no, hizo una cosa terrible. Sacó una parte del cuerpo y lo guisó. No sé si comería ella o no, y le lleva a su esposo la comida con esa carne.
El esposo está comiendo, le dice, oye, esta carne tiene un sabor medio raro. ¿Qué carne te han vendido? Ah, es un cabrito tierno, le dice. Gloria al Señor, es un cabrito tierno. Bueno, no sé si comió o no comió, el hecho que ya el esposo llega a su casa en la tarde y le pregunta por su hijo, ¿dónde está Julano de Tal? Ah, se ha ido por allí, de repente va a venir mañana. O sea, ella le está poniendo ya que, para que no se preocupe, de repente mañana va a venir. Gloria al Señor. Y se sienta el hombre, cierra los ojos y al estar con los ojos cerrados escucha una voz y era la voz de su hijo. Y le dice, papá, tú has comido mi brazo. Tú has comido parte de mi brazo. Y sigue hablando. Yo estoy debajo de esa cama. Y ahí se despertó el hombre. Y se va a mirar debajo de la cama y ahí estaba parte del cuerpo del niño, muerto. ¿Es terrible o no es terrible? Tiempos finales. Esa noticia es para que salga por todo el mundo. No sale todavía. Sigo esta semana que pasaba. ¿Por qué? Porque el padre se va y se queja a los ronderos y los ronderos la llevan a la mujer a rondar. Según ahora dice que ya la tienen en piso, no sé, posiblemente mañana recién saldrán noticias. ¡Gloria a Jesús! Claro, ahí en Chota, Bambamarca, todas esas noticias se corren rapidito, ahí se están anunciando, pero acá no. Pues. ¿Quién vive? Pero mire lo terrible que ha pasado. ¿Quién lo hace? El diablo. Es el diablo. Es su desesperación porque ya le queda poco tiempo. Por eso hay que estar orando por las personas. Esos no son miembros. Al menos no sé si habrán ido a la iglesia, no habrán ido, sino que es un caso terrible que ha acontecido en ese lugar cerca de Chota. Se llama Negropampa o no sé qué, algo de Pampa es. Por ahí es el lugar. Gloria a Jesús. Pero fíjense qué terrible. Ahora el hombre no sé qué cosa le ha pasado, creo que se ha traumado. Lógico, cualquiera pues. Cualquiera. Que sepa que la mujer le mató a su hijo. Y que parte de ese cuerpo lo ha hecho alimento y le ha llevado a él y lo ha comido. Eso no se lo quita a nadie. Lo ha comido. Y cuando está en la casa, el niño le habla. Papá, te has comido parte de mi brazo. Así. Te has comido mi brazo. Y luego, claro, con esa palabra nomás no iba a entender. Y como Dios quería que entienda, le dice, yo estoy debajo de la cama. Y en ese momento abre los ojos el hombre, asustado se va a mirar debajo de la cama y ahí estaba parte de su cuerpo. ¿Quién vive? A su nombre. ¿Se da cuenta de lo que está pasando, no? Gloria a Jesús. Aleluya. Dios quería sacar al descubierto esas cosas. Gloria al Señor, utiliza la voz del niño para informar de lo que hay ahí. La mujer le dijo, ah, Julano de Tal está por ahí, se ha ido a... Posiblemente va a venir mañana porque se va a quedar con tal persona. ¿Quién vive? Estaba preparando ya para que el esposo no esté pensando en el niño ni preguntando. Posiblemente va a venir mañana. Pero Dios es Dios. Y él quería sacar allí a la luz esas cosas. Y le viene un sueño. La Biblia dice que Dios habla al hombre por sueños o por... visiones, pero el hombre no entiende. Primero le dice, papá, has comido parte de mi mano, de mi brazo. Luego le dice, yo estoy debajo de la cama. Y se despertó. Y una vez que se despierta, va debajo de la cama y encuentra una obra macabra. ¿Quién vive? Eso es para espantarse. Gloria a Jesús. Y a su nombre. A su nombre. ¿Se da cuenta en qué tiempos estamos o no? Tiempos difíciles, tiempos de tanta maldad. Esa es la maldad. Gloria al Señor. Por ahí mismo también había otro caso, que no sale en periódicos. La vez pasada me dice, pastor, han matado a un hombre. ¿Quién lo mató? Su hijo. ¿Por qué lo mató? Porque el papá no le quería dar herencia. Él pedía la herencia, el papá no le quiso dar. Gloria al Señor, y por esa causa lo mató. Gloria a Jesús.
Y ahí se cumple lo que está escrito, los padres contra los hijos y los hijos contra los padres. Y a su nombre, por eso hay que estar orando y velando. El Señor dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamar y se os abrirá. Amén. Hay que orar por todos los hombres, por los que están en eminencia, para que vengan al conocimiento de la verdad. Lo que no debe llorar usted es por una persona que sabe que está disciplinada o expulsada. Por eso no ore, ¿ya? Por eso no se ora. Gloria a Jesús, se ora por las personas. De repente una persona que usted sabe que está sin Dios, que no conoce el Evangelio, por esa persona usted puede orar, ayunar, y de eso se agrada a Dios, porque eso está escrito en la palabra de Dios, que hay que orar por todos los hombres, por los que están en inminencia, para que venga el conocimiento de la verdad y sean salvos. Amén. Dios bendiga a cada hermano, cada hermana, vamos a ponernos de pie. Gloria al Señor. Aleluya, ya su nombre. Siempre cuando a usted le acontezca algo, y en ese mismo analícese por qué le viene eso, porque al cristiano no le viene ninguna cosa mala si no hay algo malo que he hecho, ¿ya? Usted le viene algo malo, usted inmediatamente analice. O si no, hable con el pastor, yo le voy a preguntar algunas cosas y de allí se llega a sacar la conclusión. Gloria a Jesús, ya su nombre. Ayer también me contó un hermano un sueño asustado, ¿eh? Ahí en Lima. Me dice, pastor, antes de que yo me bautice, soñé con usted. Que usted estaba en el púlpito, yo estaba ahí con los hermanos, y usted me da la mano. Ya. Y él también me da la mano. Y al darle yo la mano, mi mano se desprende y se queda con él. Y dice que él quería, hacía, pero no podía. Gloria a Jesús. Y estaba asustado. Bueno, ¿sabe qué le digo? Ese sueño tiene que ser por algo. Cuando a usted le acontezca algo, usted se va a acordar de ese sueño. Yo no te puedo decir qué cosa es, pero algo va a acontecer donde usted se va a dar cuenta por qué soñó así. Y luego me dice, pastor, el día del bautizo, como habíamos dos que bautizando ahí, yo me iba a ir con el otro hermano a que me bautice. Pero usted me estira la mano y me llama. Me llamó y usted me bautizó. Gloria a Jesús. Entonces, ¿qué cosa es? Es lo que está, le está mostrando el Señor. Que yo le estoy dando la mano y claro, mi mano no se va a desprender para que, sino que la mano que le doy no es mi mano, sino la mano del Señor que está con él. Gloria a Jesús. Es la revelación. Claro que él se asusta porque en el sueño ve que mi mano se sale de acá y se queda con la mano ahí pegada. ¿Quién vive? Esa es la mano del Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Varias personas sueñan conmigo. No soy yo, por si acaso, sino es el Señor que está en mí y yo en el Señor. Por eso que el Señor se manifiesta así. Aquí varios hermanos tienen, pastor, yo sueño que usted llegue a mi casa. Y ya están pensando para que yo vaya a su casa. No. El Señor está llegando a su casa sin que usted, gloria al Señor, lo note. Y le está mostrando que yo estoy llegando a su casa y como yo estoy con el Señor está llegando a su casa. Amén. Y a su nombre. Porque varios dicen, pastor, quiero que vaya a mi casa porque yo lo soñé que está en mi casa. No soy yo, sino el Señor que está llegando a su casa, ya sea a través del programa La Voz de Salvación o alguna bendición especial que Dios tiene para usted. Gloria a Jesús. Aleluya. ¿Quién vive? Ya vamos ahora, levanta su mano para Dios. Comienza a decir, gloria, 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 gloria a Dios. Glorioso Dios y Padre Celestial, Dios de los cielos y la tierra. Te doy gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesús, bendice a todos los presentes, los oyentes de la radio. Confirme la bendición, tu palabra no regrese vacía. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Guárdanos, Señor, de toda cosa de mal. Danos sabiduría y entendimiento. Danos entendimiento de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Rompe las cadenas, quémale al diablo, sal demonio, salga. En el nombre del Señor Jesús, amén, amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, gloria al Señor. Aleluya. Alabaré, alabaré, alabaré. Alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré.
Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré. Amén. 16, 17 y 18 es el aniversario, Iglesia Pentecostal Cosecha. Amén. ¿Cuántos van a ir? Levante la mano. Ahí puede ir los tres días, ¿eh? Hágase un propósito de estar los tres días ahí en la campaña. Pida algo, ¿eh? Pedir y se os dará, dice el Señor, ¿o no? Ya. Pedir y se os dará. Buscar y hallaréis. Llamar y se os abrirá. Amén. Ya vamos entonces ahora a pedir algo. ¿Qué vamos a pedir? Ofrendas. A ver, vamos a ver si el Señor responde. Si usted ofrenda es porque Dios lo va a tocar. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. No importa que Dios me toque, pero yo no ofrendo. No ofrendo. Si Dios lo quiere tocar, olvídese usted. Aleluya. Si usted supiera lo que hace el Señor. La presencia de Dios nadie puede resistir. Gloria a Jesús. En Lima había un hermano. No le tocaba para que ofrende, sino para que le dé todo el dinero que tenía a un hermano que estaba allí padeciendo necesidad. Y ese hermano oraba, y oraba a Dios, y oraba. Y este hermano que era de otra iglesia, se fue a esa iglesia. Y escucho una voz que él trabajaba, era pastor, pero él trabajaba también, pastoreaba en las noches. Gloria al Señor, de eso hay muchas iglesias. Y él trabajaba y había cobrado su sueldo, todo su sueldo. Y se fue a una iglesia a visitar. Y comienza una voz a decirle, dale todo lo que tienes en tu bolsillo a tal persona. Gloria al Señor. Entonces él pensó, me estoy volviendo loco, ¿qué pasó? Porque él escuchaba la voz. Y él no hacía caso, nada. Estaba contento con su sueldo que tenía en su bolsillo. Otra vez, un rapidito, dale todo lo que tienes a fulano de tal. Nada. Iba terminando el culto y el pastor que el que estaba dirigiendo ahí, vamos a orar para despedirnos. Ahí otra vez y le sacudió el bolsillo. Le llegó a sacudir el bolsillo. Y así le hacía, dale todo lo que tienes ahí a tal persona. Entonces él se asustó y dijo, hermano, aquí hay alguna persona que se llame así, porque el Señor le decía su nombre, a tal persona que se llama así. Aquí hay una persona que se llame así, de este nombre, y le dio el nombre, y preguntó, y ahí estaba. No había comido, creo que como dos, tres días, él y su familia, y estaba orando para que Dios le bendiga. Y Dios quería bendecirle con el hermano. Y él decía, dale todo lo que tienes a tal persona. ¿Quién vive? Ya, entonces ahí levanta la mano. Le dice, sí, hermano, yo estoy orando para que Dios me bendiga. El Señor me dice que le dé todo lo que tengo en mi bolsillo, tenga. Y le dio. Gloria a Jesús. ¿Se da cuenta cómo opera el Señor o no? Nada, que el Señor me dice y yo no lo hago. No, si el Señor dice, olvídate. Así sea incrédulo. En Panamá también uno que debía $1,000. Al que le debía hizo un voto de $300. Señor, si me pagan mis $1,000, yo traigo $300. En esa tarde, ahora el Señor no lo dejó tranquilo a esa persona. Y ya se habían ido a juicio, ya le había ganado el juicio todo. Él no tenía pruebas que le debía $1,000. Ahora el Señor, él los tenía perdidos. Pero cuando confía en Dios no hay eso. El hombre ahí desesperado y la voz, pagas los $1,000. Y como a las 7 de la noche van y tocan la puerta. Toma tus $1,000 que toda la tarde estoy, que me viene una voz, paga los $1,000. Ya toma tus $1,000. Y le pagó. ¿Quién vive? Y era incrédulo. El otro también había, yo creo, recién a la iglesia, había escuchado de votos, hizo un voto, como le debían. Y dijo, Señor, si me pagan los $1,000 que me debe tal persona, pero le dijo así, yo no voy a ir a tocar la puerta. No voy a tocar la puerta porque creo que ya habían llegado a un arreglo que no le debía nada. Habían ido a la justicia y ya le habían sentenciado que no le debía nada. Inocente, el deudor.
Había el otro, podían acusarlo de difamación. ¿Quién vive? Y él había así, Señor, yo no voy a tocarle la puerta, que él vaya a tocarme la puerta de mi casa. Y fue y le tocó la puerta de su casa. Toma tus $1,000. Toda la tarde que devuélvele los $1,000. Devuélvele los $1,000. Es una voz que me viene a la cabeza. Devuélvele los $1,000 a ti. Ya toma tus $1,000. Ya su nombre. ¿Se da cuenta de lo que es el Señor o no? Ya. Vamos entonces ahora.